girls are fire, starring in my heart. Happy birthday to me, I'm outside. Finally, I can see you crystal clear. Oh, and Samuel and Hollywood Tipper. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the thing that I will do. There's a fire with starting in my heart. Reach me up with a beast, just bringing me out the dark. ¿Cómo te llamas y decirte que me encantó, que vibré contigo? Y muchas gracias. Mi nombre es Stephanie. ¿De dónde vienes? Yo vengo de la ciudad de Bucaramanga. ¿De Bucaramanga? Bien. Mira, yo creo que es una de las audiciones más perfectas que he visto. Actitud, voz, los mejores falsetes que he escuchado, Dios mío. Ay, muchas gracias. Y obviamente esa presencia que tienes. Tienes una presencia escénica maravillosa. Tienes todo, yo creo. Felicitaciones. Muchas gracias. Y vente para mi equipo. Pero vamos a dejar hablar a todos. A ver, convénzanme. Bueno, para mí eres finalista. Ahí ya te convencí para un poquito. Para mí también. Sí, para mí también. Claro que sí. No. Pero es que a mí no me sirve que me digan finalista. A mí me sirve que me digan ganadora. Bueno, para mí eres finalista y ganadora. Antes de ofrecerle más cositas, quiero que me cuentes un poquito más de ti. Háblame de ¿en dónde estudias? ¿Qué estás haciendo actualmente aparte de cantar de esa manera? Bueno, yo estudio en el Instituto Madre del Buen Consejo de la ciudad de Bucaramanga. ¿Y te quieren mucho allá? Ah, me adoran. Obviamente que te deben adorar. ¡Qué linda! Y diles que se pongan muy pilos a votar porque seguramente podemos ir a cantar a tu colegio. Total. Todos juntos, ¿sí? Contigo, claro. Yo iría con Choquistán completo, con Tostado, con Slow, con todo el mundo. Es muy emocionante, nos ves aquí todos con esos ojos así súper ansiosos porque tienes muchas cosas a tu favor. Tienes una lindísima sonrisa, una lindísima energía, te ves divina en el escenario, tu pelo es muy bonito, tu voz no te puedo explicar hasta dónde nos emocionó. Y escogiste una canción que yo creo que es una canción ganadora porque es una canción que muy poca gente se atreve a cantar. Necesita no solamente todo ese ritmo y una muy buena afinación, sino los ronquitos que sacabas, cómo rompías la voz a propósito a veces. Eso sonaba muy rico. Y las canciones que estos muchachos cantan en las audiciones son con las que van a concursar en la final. Y tu canción es una canción ganadora. Y yo quiero ser ganador en este programa. Y quiero que estés conmigo para que nos lo ganemos. Bueno, yo les tengo una propuesta. Pero yo no he hablado. No, le falta Guzzi. Falta Guzzi. Ah, bueno, Guzzi. No, a ver. Pues ya me di cuenta que tengo como un 20% de posibilidad, pero voy a tirar mi carta más fuerte. ¿Podemos grabar algo juntos algún día? Con todo el gusto del Quisiera mundo. Grabar contigo yo alguna presto, cosa. Yo te la presto, claro. No. Yo por eso me giré de primero. Eso también creo que es un punto a mi favor. Por favor, dime que sí, que vas a estar en este equipo. Y te invito a que sigas el camino de la felicidad. Y que nos acompañes en el equipo Guzzi más a partir bueno, de ya. Bueno. Ahora sí, les Ahora tengo te toca una a ti, propuesta. Te toca a ti. A mí me gustan las serenatas. Hay que conquistarla con serenatas. No sé si ustedes quieren cada uno cantar una estrofita, la que quieran. Yo sí. Y ahí digo como que, bueno, yo te canto una serenata aquí. Con mariachis, con lo que sea.
contigo. ¿Qué quieres contigo, que te cante yo? Entré a mundo desconocido, ahora no me siento perdido. Hoy vuelo con tus alas, donde quiera que vayas, voy contigo, contigo. Yo creo en los comienzos y finales, echo al olvido todos mis pesares. Todo vuelve y todo empieza, la naturaleza es mi única verdad contigo. Puedo enfrentar a mi peor enemigo. No corre el tiempo cuando estoy contigo y suspiro. Me hace tanto bien andar de la mano contigo. Por favor. Qué lindo. ¿Ah? Está bien. Lo voy a pensar, lo voy a pensar. Así es. Yo te quiero para mí y solo para mí, pues como tú no hay, that's right. Yo te quiero para mí y solo para mí, pues como tú no hay, that's right. Yo te quiero proponer algo que va un poquito más allá de lo que estamos hablando aquí. Y he tenido oportunidad de compartirlo y de hacerlo con otros personajes así tan especiales como tú que he encontrado en el programa. Y esto no se lo ofrezco a todo el mundo. Y es que nuestra historia no tiene que terminar acá, no tiene que terminar el 20 y pico de diciembre. Que siempre estemos igual, que me ames igual. Yo quiero estar contigo el resto de tu vida. Muy cortito. A ver, muchachos. Yo también les tengo algo. A ver. De mi vida. Y dice así. En este momentico les voy a improvisar. ¿Cómo? Estoy en la bocina y yo me voy a quedar. Con Cepeda Goyo Guzzi me voy a triunfar. Estoy en la bocina y yo me voy a gozar. ¡Oh! ¡Qué linda! Yo te tengo una. Guzzi o Goyo, Guzzi o Goyo, Guzzi o Goyo, mejor yo. O sea, esa es una rima romántica, bella, hermosa. Bueno, y yo elijo a... Yo... Te quiero para mí y solo para mí, pues como tú no hay, that's why. Cada vez que yo veo a eso morenito, me dan ganas de cogerlo y darle unos besitos de arriba para abajo, de abajo para enfrente. ¡Ay, qué linda! Dale. Mi gente, lo que acabo de ganarme aquí, ¿verdad? No, es una joya, es una joya, te felicito. No. Muchas felicidad. Gracias a todos ustedes por haberse volteado. Divina, gracias. ¡Ella es mía, Dios mío! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Lindo yo! Si te gustó este video, si apreciaste el talento de este concursante, por favor suscríbete a este canal. Nos vemos aquí en La Voz Teens.